Preámbulos, pasaremos de inmediato a nuestra conferencia de apertura titulada Marco Regulatorio, a cargo de la licenciada Wanda Pérez Álvarez, directora de Servicios Legales y Legislativos de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Buenas tardes y bienvenidos al foro. Para mí es un placer dirigirme a ustedes. Tal vez si me quito la máscara me entienden un poquito mejor. Para darles el marco regulatorio eh, de los que van a hablar nuestros oradores en el día de hoy. Mi nombre es la licenciada Wanda Pérez, soy directora de Asuntos Legislativos y Legales de la Cámara de Comercio. Y vamos a comenzar con la ley de alianza público-privada. Esta ley eh, del 2009 es bien, sumamente importante ya que fue la que estableció por primera vez en Puerto Rico la autoridad de alianzas público-privadas, la política pública de alianzas público-privadas, y estableció la forma de cómo se van a hacer estos negocios en Puerto Rico. Además, es sumamente eh, eh, importante que autoriza los proyectos prioritarios, o es, más bien establece lo que son proyectos priori prioritarios. Eso va a ser importante a través del conversatorio de nosotros en el día de hoy. Luego de eso, la Ley de Transformación y Alivio Energético del 2014 creó la Comisión de Energía como un regulador. Ahora se llama Negociado de Energía de Puerto Rico por una enmienda que le hicieron cambiando un poquito la estructura eh, de la entidad, pero manteniendo, manteniéndolo como un ente independiente regulador de las transacciones de la Autoridad de Energía Eléctrica para asegurarse que se cumpla con la política pública del Estado Libre Asociado en cuanto al asunto energético. La ley para la transformación, para transformar el sistema electrónico de Puerto Rico, eléctrico de Puerto Rico, discúlpenme, se aprobó en el 2018. Y si ustedes quieren tener una idea más clara de cómo llegamos aquí, cómo la Autoridad de Energía Eléctrica llegó a donde está, los invito a buscar esta ley y a leerse la exposición de motivo. Establece datos bien, bien particulares en cuanto al trayecto de la Autoridad de Energía Eléctrica y cómo llegamos aquí. Comenzando porque durante los 10 años la demanda de energía en Puerto Rico ha disminuido un 18%, llegando hasta una reducción de 48% en, en los términos, en los eh, consumidores industriales. El sistema de generación, por otro lado, es 28 años más antiguo que los sistemas de generación de promedio de los Estados Unidos. Sin embargo, para efectos del conversatorio, nos parece importante resaltar que esta ley dispone la aplicabilidad de las disposiciones de la Ley 29 del 2009, que es la Ley de Alianza Público-Privada de la que le hablé ahorita sobre todas las transacciones de la Autoridad de Energía Eléctrica que tengan que ver con transferencia o delegación de operaciones. Esto no es voluntario, esto es una obligación. Hay un poco de confusión eh, eh, en cuanto a transfer, eh, contratos recientes que se han hecho con este medio de, eh, de hacer negocios. Sin embargo, esto es lo que dicta la ley y es lo que debe hacer la Autoridad eh, de Energía Eléctrica de acuerdo a la ley. Además de eso, designa las transacciones de la Autoridad de Energía Eléctrica como proyectos prioritarios bajo la Ley eh, de Autoridad de, de Alianzas Público-Privada. Por ejemplo, ya ese paso, adem, ese paso ya se saltó. O sea, la ley, la ley te permite que ya tú estés cualificado los proyectos de, de la autoridad como proyectos prioritarios que lo manda por un camino especial de la Ley de Autoridad de, Público, de Alianzas Público-Privada. Además... Eh, establece o requiere que el negociado de energía emita un certificado de cumplimiento de energía en las transacciones para asegurarse que cada transacción cumpla con la política pública y el marco regulatorio del Estado Libre Asociado. La política pública energética, la ley de política pública energética de Puerto Rico se aprobó en el 2019. Es la que casi todos recordamos. Fue un esfuerzo bipartita eh, eh, bastante debatido en la palestra pública y establece una política pública ya un poco más es, específica en cuanto a nuestro sistema energético, que se establece que se debe crear un sistema resiliente, confiable y robusto, con tarifas justas y razonables, de lo cual se debe encargar el el negociado viabiliza que el usuario produzca y participe en la generación de energía y facilita la interconexión de generación distribuida y microredes, entre otras cosas. Además de eso, enfatiza que toda transacción de la autoridad requiere el certificado de, de cumplimiento de energía emitido por el negociado. Toda. El negociado será responsable. De, de asegurarse que estas transacciones sean justas, tengan un costo, el costo menor razonable y que pues, nuevamente cumplan con la política pública del Estado Libre Asociado. Sin embargo, lo más interesante de esta ley y de lo que muchos hablan y por lo que muchos las recuerdan es que dispone para el, la transición entre el uso de combustibles fósiles al uso de combustible de, eh, o de energía renovable. Para esos, esos efectos, la ley establece que se debe alcanzar una cartera de energía renovable de 40% en o antes del 2025, 60% en o antes del 2040 y 100% en o antes del 2050. Como ven, actualmente en el 2020 estamos en un 3% de, eh, de energía renovable. Les quería presentar esta gráfica de la autoridad, eh, que la tienen en su portal bien chévere, eh, donde ustedes van a poder ver, por ejemplo, el verde es gas natural, vemos que el amarillo es carbón, vemos que el anaranjado es chinita, y eso que está al lado del anaranjado, esa rayita chiquitita, eh, eh, vino, supongo que es, son los renovables tenemos que correr todo eso para llegar al 40% en cuatro años o en cinco años. Para sentar la antesala al próximo debate, quería dejarlo con, uno, que, con unos datos importantes en cuanto a la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Actualmente, la autoridad tiene unos activos de 9.522 millones, deudas por 17.000. 130 millones, pensiones por 4.666 millones, un déficit de 7.655 millones, ingresos anuales de 3.300 millones, gastos anuales de 2.756 millones e ingreso neto de 530 millones. Yo le voy a dejar esa, esa, ese, esos, esos números, ahí esa situación financiera, para que nuestro nuevo panel la, la tenga ahí presente cuando esté discutiendo, eh, discutiendo sobre la autoridad de energía eléctrica y los próximos pasos. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes.